Gracias, presidente. Muy buenos días a todas las personas presentes en este Salón Azul y a todas las personas que siguen esta plenaria a través de los medios de comunicación. Mi solicitud es para hacer una modificación de agenda incorporando dos piezas de correspondencia. La primera es para solicitar que se incorpore a la agenda la pieza que solicita nuevamente que se reconozca el 30 de agosto como día de la víctima de la desaparición forzada. Este es un tema que en varias ocasiones hemos planteado en este pleno y es un tema que las organizaciones de derechos humanos y las que representan a las víctimas del conflicto armado han estado solicitando durante muchos años. Nosotros creemos que es justo y es importante, dando con señales de buena voluntad, para que se reconozca y se apruebe este mismo día esta pieza, ya que el 30 de agosto es el día de mañana y sería buenísimo darle una señal de comprensión a las víctimas de la desaparición forzada, a las familiares de las víctimas y a las organizaciones de derechos humanos de que esta Asamblea Legislativa ha reconocido finalmente este tema, el 30 de agosto como día de la víctima de la desaparición forzada. En otro sentido, también solicito se incorpore una pieza de correspondencia a la agenda que tiene que ver con hacer un pronunciamiento público por parte de esta Asamblea Legislativa, ya que en estos días se está celebrando 25 años la organización Pro Búsqueda, organización que ha sido reconocida nacional e internacionalmente por su desempeño admirable en la búsqueda de niños y niñas desaparecidos durante el conflicto armado. Hasta hoy, de alrededor de 1,000 niños y niñas que han sido reportados desaparecidos en aquel tiempo, se han encontrado más de 446. Así que esta es una noble labor que hace ProBúsqueda y estos días celebra sus 25 años. Creemos que es importante que este órgano del Estado emita un pronunciamiento felicitando a ProBúsqueda por esa noble labor que ha realizado a lo largo de tantos años. Muchas gracias.